Descríbame este lugar. Bueno, este lugar es el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, el número 17 de los centros de corrección del país. Pero este lugar es un lugar igual que los 22 centros de corrección y rehabilitación que tenemos en el país, cuyo objetivo de los centros de corrección del nuevo modelo penitenciario es, como dice la Constitución Dominicana y las normas internacionales de Naciones Unidas, la reeducación para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Aquí trabajamos con los privados de libertad orientado a que cambien totalmente su conducta y sean entes dispuestos a producir, a generar bienes y servicios y a ser entes productivos a la sociedad. ¿Cómo trabajamos con ellos? Trabajamos en las actividades educativas, primero y sobre todo garantizándole la vida y su integridad aquí, garantizándole su permanencia aquí como autoridad judicial dispuso, desarrollando actividades educativas con ellos. Y por eso nosotros tenemos más del 60% de los privados de libertad en actividades educativas, educación básica, educación media, educación universitaria. Tenemos 276 privados de libertad disponibles para ingresar ya a una carrera universitaria. Y tenemos más de 600 privados de libertad que son bachilleres y que están dispuestos para prepararse para ingresar a la universidad también. Pero tenemos ahora mismo 1.230 privados de libertad que están en educación básica y educación media. Y tenemos más de 700 privados de libertad que están alfabetizándose en la actualidad en los centros de corrección y rehabilitación del país. ¿Qué capacidad tiene esta prisión? Esta prisión tiene una capacidad real para alrededor de 900 privados de libertad. Aquí cohabitan dos modelos. El modelo penitenciario, donde cada privado de libertad, como ustedes pueden ver, tiene una cama, un alojamiento, tiene un lugar para hacer estudios, y otro espacio que le llamamos espacio de San Cristóbal, o los veteranos, donde es un espacio donde está totalmente hacinado con más de 1.000 privados de libertad. Aquí, esto es una cárcel modelo. Entonces, ¿no? Este espacio donde estamos es un centro modelo de la República Dominicana. Y por eso ustedes pueden ver las condiciones en que se encuentran los privados de libertad. Hoy es un día, diríamos nosotros también, no laborable, porque no hay actividades educativas, no hay actividades laborales. Ahora ellos desarrollan actividades, lo que tienen que desarrollar los servicios de alimentación, de producción de alimentos, que lo hacen los privados de libertad, y otros servicios que son rutinarios que tienen que hacer todos los días. Que hoy República Dominicana vive el más grande plan de humanización penitenciario que se haya organizado y desarrollado en República Dominicana y en las Américas. Hoy en República Dominicana se están construyendo más de 12.000 alojamientos, donde estamos construyendo un complejo penitenciario, la Gran Victoria, como le llama el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para 8.900 privados de libertad, donde van a tener todas las facilidades, van a tener sus alojamientos, van a tener educación básica, media y universitaria, van a tener un hospital dentro de ese complejo que es, se puede llamar una ciudad penitenciaria, porque donde hay más de 8.900 privados de libertad y donde hay más de 2.000 servidores penitenciarios, entre ellos agentes penitenciarios, médicos, abogados, trabajadores sociales, educadores, donde van a haber escuelas y donde va a haber un espacio para estudiar más de 500 estudiantes universitarios. Se puede decir que es una importante ciudad, porque la mayoría de las ciudades de la República Dominicana
no tienen centro para hacer estudios universitarios. Y ese lugar, con 8.000 privados de libertad, va a tener un centro. ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo? Eso ya está en construcción. Ya está en construcción y se está para terminarse el año que viene, en el 2020. Y te digo que es algo maravilloso para República Dominicana y un modelo para el mundo.